al taller. Bueno, ¿y dónde estará? ¡Oh! Queridos amigos cristovidentes, bienvenidos a esta tarde aquí al taller. Yo sigo diciendo que aquí nos colamos. En este taller de San José. En esta horita, en este ratito, para conocer más de la vida de este hombre. Para conocer más de los dones, de los carismas, de las gracias. Tanta riqueza. Tanta riqueza guardada, escondida en San José, porque nuestra mamá pues la conocemos mucho a través de la historia de estos 2000 años. Se ha escrito mucho de nuestra mamá, de la Virgen María, y yo pienso que ella este año está feliz de que el Papa haya dedicado este año para que conozcamos, nos enamoremos mucho más de San José y lo estudiemos un poquito a San José. Y por eso este momentito, el taller de San José, lo que quiere es sembrar en el corazón la inquietud del amor por San José, por conocer más a San José. No es más, si nos enamoramos, nos va a despertar en el corazón las ganas de leer y de conocer más de San José. Bueno, hoy en el taller pues tenemos otra herramienta. Esa herramienta pues es necesaria, pero pues no la vemos por aquí, pero sí la vamos a estudiar. Así es que vamos con la parábola de este día para que conozcamos esa herramienta. Parábola. Un nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Existen diferentes tipos y son utilizados por topógrafos, carpinteros, albañiles, herreros, obreros de aluminio y otros. El nivel generalmente se construye en aluminio o plástico y resulta adecuado para trabajar en lugares reducidos que no permiten un nivel largo. Incluyen tres burbujas con lectura superior y lateral, y su característica más importante es que está dotado de una base magnética que posibilita sujetar la herramienta sobre superficies de hierro o acero, dejándole al operario las manos libres para facilitar el trabajo y marcar su posición correcta. El nivel resulta ser un elemento necesario para entender la equidad, vital valor para aplicar en la vida. La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por ejemplo, una madre le da más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande, entre otros ejemplos a los que nos podemos ver enfrentados en nuestro diario vivir. En términos sociales o de convivencia, como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa. Muchas veces, la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios. Por eso es un valor a tener cuidado en el manejo que se le da a esta herramienta, y en algunos casos la mala interpretación puede causar un desnivel en nuestras vidas. Por eso, hoy en el taller hablaremos un poco, a ejemplo de San José, cómo manejar apropiadamente ese equilibrio en nuestras vidas. Bienvenidos. Parábola. El equilibrio, el nivel, cuando las cosas están niveladas, pues no se tiende, no se va para un lado ni para el otro,
aquí no se puede. A ver, así, así. Bueno, ahí está. Parece que estuvieran medio niveladitas y se puede dar el equilibrio, ¿sí? Eso hace un buen nivel. Vea, terminamos haciendo una cruz. Pero esa es la herramienta, como nos lo está diciendo, ¿sí? El nivel necesario para entender la equidad. La equidad. Poder conservar el equilibrio. Que no estén desniveladas las cosas, ni se inclinen, sino que puedan afirmarse. Eso hace un nivel. Las cosas están a ras. Eso hace esa herramienta, ¿sí? Y aquí en el taller, pues, nos enseñan el nivel, esa equidad, que es un valor para aplicar en la vida. Y hay un ejemplo que coloca aquí, una mamá, ¿sí?, hombres y mujeres respetando las características particulares, las mismas oportunidades, no la igualdad en el género, porque no existe, no se puede dar. Las oportunidades entre hombres y mujeres, a cada uno lo que le corresponde. Ojo con este ejemplo, una mamá le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande, y eso está normal. Pero hay un ejemplo y está en la palabra, ¿sí? El papá quería más a Esaú, Jacob, porque era fuerte y era velludo. Lo quería más que a Jacob. Y la mamá quería más a Jacob que a Esaú. Eso es un desnivel, cuando en la casa prefieren a un hijo los papás, sabiendo que todos vienen de la misma herencia, de la misma carne, de la misma sangre y del mismo vientre. ¿Y eso qué genera? Un desnivel cuando hay predilecciones en el trabajo, en el hogar. Esas predilecciones generan, ¿qué generan? Celos, generan envidias, generan confrontaciones entre las personas, entre los mismos padres. Generan divisiones, y entre los mismos hermanos generan roces. En nuestro día de vivir, los términos sociales o de convivencia como la equidad se caracteriza por el uso de ser imparciales, ni más para acá, ni más para acá. Esa falta de imparcialidad es lo que lleva a ¿qué? A la corrupción. Para reconocer el derecho de cada uno, la equidad busca establecer e instituir una sociedad más justa. Pero no lo somos. Siempre tendemos a nuestras preferencias, nos dejamos llevar por nuestros gustos. Muchas veces la aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios. Es un valor de tener cuidado en el manejo de la interpretación. Puede causar desnivel en nuestras vidas, y por eso hoy estamos compartiendo esta herramienta, el nivel. Y entonces, ¿qué podríamos decir de San José? ¿Cómo hubiese manejado o cómo es esa virtud en San José? Pues esa virtud está cuando tenemos una vasija y la llenamos hasta el tope. Varón justo, justamente lleno de gracia. Lo mismo nuestra madre, llena de gracia. Y eso lo hace justo. Y al ser justo es una persona que está manejando ese nivel, o sea, esa equidad, esa comprensión de todo ser humano, esa invitación, así como lo es Dios, que está guardado en la misericordia. ¿Para qué? Para atraernos a todos, para enamorarnos a todos y a todos brindarnos
su amor y su salvación. Bueno, ya tenemos la primera pregunta, vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo implementar la equidad en mi vida? Ser equitativo, ser equilibrado, ¿sí? ¿Cómo poder ser equilibrado en mi vida? ¿Cómo lo puedo implementar? Yo pienso que eso está también cuando estudiábamos un poquito el discernimiento, ¿se acuerdan? Que uno hace una lista de los valores. Valores, los valores del ser. ¿Cómo poder ser equilibrado entre todos con discernimiento? Haciendo una lista de los valores que tienen las personas. Y de esa forma puede uno respetar y valorar a los demás y aprender e ir implementando por encima de mi gusto, de lo que a mí me gusta, de lo que es para mí personal y lo que es principal, mirando los valores entre las demás personas, respetándolos, conociéndolos. Eso nos lleva a ser equitativos con todos, con todas las personas. Me lleva, cuando yo tengo un corazón que va sanando las heridas, porque como a mí me trataron así, entonces yo trato así. Cuando voy sanando las heridas del corazón, voy dignificando. Si yo dignifico mi persona, voy a poder dignificar a todas las personas. De ese amor con que he sido lleno, ese amor me va a dar la gracia de amar y de respetar a todos por igual, sin discriminar. Eso es lo que hace el nivel, sin discriminar a nadie. Reconociendo la dignidad de la persona por encima de mis gustos. De esa forma podemos implementar la equidad. Vamos a ver la segunda pregunta. Está corchador este mano. Ser imparcial ante las decisiones de la vida es ser equitativo. Uy, este taller. Ahí le estaba diciendo a mi productor que están muy corchadoras estas preguntas, pero en esta segunda pregunta ya lo dijo aquí, para ser imparciales. Para ser imparciales. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo ser imparcial ante las decisiones de la vida es ser equitativo? Sí. Sí. Lo que pasa es que es difícil, pero no imposible. Una persona, ¿y qué nos implica eso? Conocer, aprender, estudiar. Porque eso, cuando yo estudio y conozco, me doy cuenta de los valores de las personas. Y aprendo a valorar y a conocer y a respetar. Y eso es importante. Cuando yo no conozco más de los valores de las personas, entonces me estoy dejando guiar, ¿por qué? Por las apariencias. Y eso no es ser imparcial. Me estoy dejando llevar por los prejuicios. Y los prejuicios se dan, ¿por qué? Por las motivaciones del corazón. Un prejuicio, porque hoy amanecí así. Con mi mal genio, entonces con mi mal genio juzgo las cosas. Porque es que a mí me hicieron así, a mí me formaron así, a mí me enseñaron así. Algunas personas dicen, es que en la casa mi mamá todo lo hacía así y así se va a hacer aquí. Es que yo toda la vida lo he hecho así y a mí no me cambia nadie. Esos son prejuicios. ¿Y qué son los juicios? Son los discernimientos, son las razones que yo tengo frente a las cosas, pero están ya están condicionados desde antes por mi historia, por mis experiencias, por mi vida. Yo pienso que el nivel hoy nos está invitando como a buscar una sanación del corazón, de las motivaciones de mi corazón.
Vamos con esa tercera pregunta. ¿Cómo logro ser parcial en los conflictos de mi familia? ¿Cómo logro ser parcial en los conflictos de mi familia? Bueno, en la familia a todos tenemos que tener en cuenta que a todos los amamos y debemos amarlos por igual. Es eso, tenemos que amarlos para poder ser parciales. Por eso ponía el ejemplo de Jacob y de Esaú. Y también está el ejemplo de el papá de José. Que el papá de José quería, Jacob, el mismo Jacob, quería más a su hijo José que a todos los demás hermanos suyos. Y eran hijos suyos, aunque eran de otras tres mujeres diferentes. El único hijo de su esposo era José. Y por eso no era imparcial. ¿Cómo puedo hacerlo en mi familia? ¿Cómo poder valorar y respetar a todos? Tengo que superar esas motivaciones del corazón. Un conflicto en mi casa. En un conflicto en mi casa yo pienso que nos tocaría como quitarnos en parte quitarnos todas esas motivaciones de la pasión de mi corazón para poder ser parcial con todos, tomar decisiones justas en mi hogar, en mi familia. Y es más, si yo no lo puedo hacer, asesorarme de otra persona que me ayude a ver, como dice el refrán, los toros se miran desde la barrera, porque a veces las pasiones, la pasión, los sentimientos me impiden ver con objetividad y con parcialidad lo que está sucediendo y los problemas de casa. Por esa falta de imparcialidad es que muchas veces pasamos por alto los abusos infantiles en los hogares. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque es mi papá, porque es mi esposo, porque esto, por aquello. Y entonces permitimos abusos. Y eso genera mucho más dolor y mucho más sufrimiento. Bueno, muy bien. Vamos a darle gracias al Señor por esta herramienta. Es una herramienta, sí, de esas herramientas delicadas. Esa herramienta del nivel, de la equidad, de dar a cada quien lo que se merece. Y eso es lo que nos dice el Señor. Eso está en Isaías, en Jeremías 17:9. En Jeremías 17:9. Que el Señor le da a cada quien lo que se merece. A cada quien lo que se merece. En respuesta a que todo el mundo no da igual. En respuesta a que el Señor te premiará de acuerdo a tus esfuerzos también. Es equitativo, es parcial, pero es misericordioso. Con todos tiene compasión. Te damos gracias, Señor, por invitarnos al taller de San José. Te damos gracias, San José, por este taller. Por estos ratitos en donde hemos compartido y conocido de estas herramientas de tu taller, de estas gracias, de estos dones de tu casa, de tu vida, de tu corazón. Te damos gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias te damos, Señor. Despidamos desde San José diciéndole: Dios te salve, José, varón justo, padre de la Sagrada Familia, patrono de la Santa Iglesia. San José, esposo de María, padre de Jesús, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos, por estar aquí hoy en el taller de San José, todo para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces los espero, vamos a hacer esta pausita y ya regresamos. ¿Para qué? Para que repartamos todas las herramientas de San José y nos las llevemos para la casa. 747-0710, a ver, ahí el cuaderno, ¿qué hemos dicho? El cuaderno, ¿cuáles son las herramientas que hemos visto en este taller de San José? 747-0710. Para que usted le dé gracias a San José, para que me cuente el milagro que le ha hecho San José y usted porque es un enamorado de San José. Ya regresamos. Estás viendo Al Taller. Cuaresmario. Normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a... ¿Recuerdan esa promoción? Precisamente fue cuando empezó toda esta aventura que hemos vivido, que nos ha cambiado tanto la vida. Pero una promesa sí hemos cumplido, y yo le doy gracias al Señor Jesús por esa promesa que hemos cumplido, que los íbamos a acompañar siempre y los seguimos acompañando. Gracias a ustedes por ayudarnos y convertirnos en el medio católico a nivel nacional de mayor difusión en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le siga colocando en su corazón el deseo de colaborar y de apoyar esta obra. Nuestro compromiso sigue vigente. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Los dones del Espíritu Santo, que son siete, como bien lo sabemos, son regalos espirituales, regalos del Espíritu Santo que pone dentro de nosotros para que podamos entonces cumplir con la tarea de ser testigos valientes, convincentes del Evangelio de Jesucristo. Ellos iluminan nuestra inteligencia, fortalecen nuestra voluntad y reafirman nuestra vida de creyentes. Por eso los dones del Espíritu Santo no son para guardarlos, dejarlos a un lado, sino para ponerlos en práctica con la ayuda que Él nos da de su gracia y de su amor. Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Carta Apostólica Patris Corde, Papa Francisco. Próximas paradas. Estepe, calle 26. Santiago Chacón, 34 años. Va congelado. Es un día refrío en Bogotá, pero sabe que para evitar el contagio es necesario tener las ventanas abiertas y que el aire circule. Cuidémonos. Juntos vamos a lograrlo. Estás viendo Al Taller. Bueno, aquí estamos otra vez en el taller. Vamos a repartir todas las herramientas de San José. Ahí nos disculpa que vengamos o no le colemos a este taller y le repartamos las herramientas. Ahí están las herramientas, vea. Aquí está el amante de San José para que usted lo empiece ahora en el mes de marzo. Y se consagre un mes a San José, el año de San José, ahí están todas las coronitas, las oraciones y los cantos de San José. Y nuestra manilla para que aprenda a rezar, una medalla para que la lleve y la novena para que la haga 9 días antes del 19. Ahí están. Doña Ana. Ana. Ana.
Ana, desde el Tolima, ¿desde dónde queda eso? Ana Tolima, aló. Sí, Anita. Anita, desde... Buenas tardes. Hola, Ana, ¿cómo te va? Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Desde qué parte del Tolima nos llamas? De Cajamarca. Cajamarca, allá casi para subir a la línea. Ah, exactamente. Sí, ¿y juiciosa con el taller o qué? Sí, señor. ¿Sí? Pues cuando llegaba el trabajo, seguía lo prendía, a veces la cansaba, otras veces no. Bueno, muy bien. ¿Y qué herramienta te ha gustado de este taller, del taller de San José? Pues el de la paciencia. La paciencia. Bueno, dicho todos me parecen muy bonitos, todas las herramientas que dieron ahí. ¿Usted por qué quiere a San José? Dígame. Pues porque a mí me ha ayudado mucho. ¿Sí? ¿Y eso? Y porque pues, le he pedido mucho la salud, porque por ejemplo yo soy enferma a mis ojos, y le pedí mucho que los 10 padres de una mujer a quitar la luz de mis ojos, y pues gracias a Dios he sentido mucha mejoría. Bueno, muy bien, excelente. Cuando hemos pasado por ahí, cuando vamos para Buga, mire, increíble, cuando pasemos por ahí, pues te vamos a hacer así con la manito, porque ya sabemos que estás allá en Cajamarca, ¿vale? Te vamos a enviar las herramientas para que te las disfrutes, ¿listo? Y oras por nosotros, ¿te parece? Bueno, muy bien. Otra llamadita, ¡Betty! Sí, Luis Omar, buenas tardes. Lindura, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bendecida aquí, por el Señor. Aquí en Bogotá, pero ¿en qué parte de Bogotá? Por el lado de la colina. Por el lado, muy bien, excelente. Bueno, ¿cómo se ha sentido con este taller aquí colados en este taller de San José? Muy ameno, muy didáctico, nos ha aportado mucho. Bueno, y cuénteme, ¿cuál es su herramienta ahora que le ha gustado? Pues a mí me gustó de ayer la madera. Y de hoy el nivel, porque es muy importante. Bueno. ¿Y qué ha hecho San José en tu vida? Pues San José ha guiado mi... Pues fue muy corto el tiempo, pero estuvo presente en mi hogar, en el hogar de mis padres, y le encargo los hogares de mis hijos, porque yo sé que él es el patrono de las familias. Excelente. Bueno, muy bien. ¿Vas a seguir unida con nosotros? ¿Señor? ¿Sigues unida con nosotros? Sí, claro. Bueno, ahí te vamos a enviar las herramientas, ¿vale? Oye, ¿sabes qué quisiera, Luis Omar? Sí. Que hicieran de pronto, no sé en qué horario, como un curso para hacer laudes. ¡Oh! ¡Ay! ¿Sabes ese curso cuándo lo hicimos? ¿Cuándo? En el 2009, cuando empezó. Imagínate, yo trabajo todavía, sí, porque aunque pues, que ya soy mayor. Cuando pero empezamos. En ese tiempo pues estaba yo, me imagino, que yendo a trabajar en físico, sí. Presencial. Cuando empezó ese programa de las vísperas, enseñamos las vísperas y rezábamos vísperas y laudes. Sí, eso sería chévere, enseñar sobre los salmos. Bueno, muy bien. Otra llamadita. A ver, Consuelo. ¿Consuelo? Desde Cali. Aló, Consuelo. ¿Sí? Desde Cali, ¿cómo le va? Hola, ¿desde qué parte? Mira, ve. De acá de Cali, de la ciudad de Cali. Bueno, contanos. ¿Ha estado juiciosita con el taller? Sí, yo me he filtrado en la carpintería de San José. ¿Verdad? Y me ha gustado mucho la herramienta de la lima. Sí. Con el valor de la perseverancia, porque necesito mucha perseverancia en mi oración. ¿Sí? Hay que empezar con poquito. Mire, sí. ¿sabe qué le ayuda a uno? Muchas sí, veces esta cosa. Porque, bueno, dígame. Yo lo hago. Yo cada sí, hora sí. Lo pongo a despertar. Entonces me despierta, me saca de donde estoy, de las distracciones, y ofrezco una oración cortita. ¡Ay, qué lindo! Mi Dios le pague. Está muy buena la recomendación. Sencillo, eso. Que sirva para alguna cosita buena, no solamente como para perder tiempo, que uno ahí muchas veces como que pierde tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿usted está enamorada de San José? Sí, enamorada de San José. Claro. Bueno,
Muy bien, te vamos a mandar allá a Cali, ve, mira, las herramientas de San José. ¿Listo? Un besote, un abrazote. Allá, bueno, otra llamadita, a ver. María de Cundinamarca, pero es que eso es tan grande, Cundinamarca. ¿De dónde es María? María, Cundinamarca. ¿De dónde? De Huasca, Cundinamarca. Un poquito más arriba. ¿Cómo? Huasca, Cundinamarca. De Huasca. De Huasca. Oiga, María, ¿y usted cuántos años tiene? 9 años. ¡Qué va! Vea, mis respetos. ¡Ay! ¿Usted, y está con quién ahí? ¿Con la mamá o el papá? Con mi abuelita. Ay, ¿cómo se llama la abuelita? Esa es una abuelita cagüeta, ¿cierto? Lucermita Prieto. ¿Y la quieres mucho? Sí, señor. ¿Y tú quieres a San José? Sí, mucho. ¿Y has estado en el taller? ¿Qué herramienta te gusta? Sí. Dile ahí a la abuelita que ¿cuáles herramientas le gustaron? El nivel. El nivel, ¿qué más? ¿Sí? El martillo, bueno, excelente. Dígale a la abuelita que si San José le ha hecho un milagro, pregúntele. ¿Que por qué quiere tanto a San José? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? La unión de mi papi y de mi mamá. ¡Oh! Grande ese milagro, muy bien. Dígale a la abuelita que le vamos a mandar esas herramientas, ¿vale? Listo. Un besote, un abrazote, lindura, preciosura. Gracias por llamar. Bueno, también desde, oiga, otro, desde el Huila. María, aló. Aló. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿En qué parte de esa tierra hermosa está usted? Estoy aquí en el sur del Huila, bien en el sur, picadito de Huila, cerca de San Agustín, por acá. ¿Dónde? ¿Ah? Cerca de San Agustín, por ahí. ¿En San Agustín? Huila, abajo. Cerca de San Agustín, cerca. ¡Ay! Pitalito Huila, bien en el sur del Huila. Pitalito, ¿ah? Bueno, ¿y de Pitalito ahí a San Agustín cuánto hay? 45 minutos. ¿Qué va? O sea, uno va y la visita a usted allá. Y por ahí derecho se va para pa San Agustín. Sí, señor. Bueno, cuéntese. Mucho gusto. ¿Qué herramientas aquí le han gustado taller? Me gusta, bueno, hay muchas, ¿no? La lima que me gusta por la perseverancia. Hay que perseverar. Sí. Lo de hoy, el nivel. El nivel. Porque ahí nos da mucha enseñanza para tener el nivel de la familia, el hogar, los hermanos, en fin. ¿Ya? Si no somos juntos, pues lógico que no vamos a tener ningún Muy bien. Un equilibrio, ¿cierto? Porque el nivel es equilibrio. Listo. ¿Y? ¿Le ha hecho San José un milagro? Señor, yo tengo fe desde que mi madre era muy, muy ignorante y le tenía mucha fe a San José. A San José, cualquier bueno. Cualquier cosa que necesitaba, ella le pedía, entonces uno se pedía con esa fe también. Bueno, oiga, todos los que se lleven estas herramientas, cuando lleguen esas herramientas, ustedes van a llamar y en cualquier programa van a decir, mire, me llegaron las herramientas de San José, ¿listo? Y me voy a poner a trabajar con ellas, ¿vale? Sí, señor. Un besote, un abrazote. Rece por el canal Cristovisión, ¿vale? Chao. Ahí le vamos a mandar las herramientas. Sexta llamada, Sani, de Boyacá. Sani. Aló. Aló. Lindura. Aló. Sí. Aló, con Fanny, de Ramiriquí, Boyacá. Ramiriquí. Excelente, Fanny. Muy bien. Fanny. De Ramiriquí, Boyacá, es su merced. Dígame las herramientas, su mercecita. El cepillo. El cepillo. Me ha gustado mucho. ¿Qué más? El cepillo, el valor, la fidelidad, la lealtad.
el martillo. Bueno, muy bien. ¿Qué milagro le ha hecho San José? ¿Por qué quiere a San José? Estamos haciendo con mi hija una consagración a Jesús por María y el patrón era San José. Bueno, muy bien, excelente. Ahí está, le vamos a mandar esas herramientas. Cuando le lleguen allá, llama al canal. Ya me llegaron las herramientas de San José. La otra llamadita, rapidito, que ya nos vamos. ¿Sí? Vamos a recibir otra llamadita. Bueno, y que ustedes llamen y le den gracias al Padre Ramón, le den gracias al canal Cristovisión, porque nos llegaron esas herramientas de este hombre, porque las vamos a repartir. O sea, vamos a entregar el taller. Vamos a entregarle el taller y que es ocuparle el taller a San José. Doña María desde Pereira, aló. María. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico escucharte, mujer. ¿Cómo está Pereira? Igualmente. ¿Cómo está? ¿En qué parte? Muy bien, encantada con esos programas tan maravillosos que ustedes nos transmiten. Ah, el canal es maravilloso. ¿En qué parte de Pereira estás? Estoy por el centro. ¿Por el centro de Pereira? Sí. Sí. Bueno. De la ciudad totalmente. Ah, bueno, genial. Muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la herramienta que más te ha gustado? Pues a mí me ha gustado el nivel. Sí. Porque debemos, en nuestra vida, todo es conservar ese nivel, el nivel en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no podemos dejar de lado en nuestro nivel espiritual, que es el que debe reinar en todo. Y por eso el nivel siempre nos marca ni más ni menos, sino bien niveladito. Muy bien. Excelente. Allá le vamos a mandar estas herramientas de San José, ¿vale? Ojalá se tomara una foto con esa medalla y vea, ya me llegó, me llegaron las herramientas, ¿vale? Doña Marta. Hola, Luis Omar. Soy Marta. Lindura. De Bogotá, ¿cómo estás? ¿De qué parte de Bogotá, Marta? De Chico Navarra. ¿De dónde? Chico Navarra. Chico Navarra, qué bien. Oiga. Oye, Luis Omar, yo te pienso mucho porque siempre te veo en los programas. Ay. Y amo a San José porque San José es lo más lindo que tengo y que le pido a Dios siempre a través de San José que me concede, por lo menos mi hijo siempre ha tenido trabajo. Gracias a Dios y a San José. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Dígame una herramienta que le haya gustado en este taller. Pues a mí me gusta todo hacer martillo, el serrucho, todo. Las vamos a entregar. Vamos a desocuparle el taller a San José. Pero sí, vamos a ver porque lo tengo que traer para mi casa. Bueno, ahí se las vamos a mandar, esas herramientas de San José, para que me las lea. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, doña Ana, Ana desde Santa Marta, estábamos, mire, de Bogotá nos fuimos para Santa Marta. Ana, desde Santa Marta, ¿aló? Muy buenas tardes. Venga, ¿cómo está Santa Marta? Calientita, mandó un poquito de frío, le mando un poquito de calor. Un poquito, fresquecito, allá no hace frío, allá fresquito, ¿cierto? Sí. ¿Usted está en la ciudad o en dónde está? En la ciudad. ¿Y usted ve todos los días el canal? Sí, señor. Qué rico. Desde que me levanto. ¿Cómo? ¿Y eso? Veo la hora santa, me veo la misa, los talleres, los rosarios. Bueno. Ahorita viene la coronilla, viene misericordia. Y dígame, ¿qué le ha dicho San José? ¿Usted por qué quiere a San José? Porque él es el patrón de la familia y me protege siempre a mis hijos. Y le pedí por un empleo para mi yerno y me lo consiguió. ¿Qué va? ¿En serio? Así de alcahueta es San José, ¿no? Es una humildad entera. Un abrazo y un beso. Cuando vayamos a Santa Marta ya nos muestra. Listo, nos manda una foto cuando le lleguen las herramientas, ¿vale? Para que le dé gracias al canal Cristovisión, al Padre Ramón por este programa. Bueno, y por este año de San José. Dios te bendiga.
última llamada, otra Ana desde Bucaramanga, Bucaramanga a ti te le fue, aló, Ana. Aló, no, no, Omar, qué alegría, pensé que no alcanzaba. ¿Qué hubo, mana? ¿Cómo está? Bien. ¿Bien, mana? Bien. ¿Qué ha hecho? Mucho lo bien. Mucho, ah, ustedes son los que manejan el lenguaje, ¿cierto? Mucho lo bien, sí, dígame, mucho lo bien. ¿Sí ha estado en este taller con la Ita ahí? Sí, no, no, Marcito, esas explicaciones tan bonitas que ha dado, eso de la relación de San José con el otro José, no, eso yo no me lo he pedido porque es bueno. Interesante y además agradecidísima con Cristo, ¿sí? Bueno. Pero les pido que no quiero llorar, porque este año me ha sido... ¿Verdad? Te ha bendecido mucho el Señor. Sí, es que tengo una niña que le dio cáncer este año. Y, entonces fueron 5 meses en la clínica que hay. ¿Y ya está no, bien? No quiero llorar, porque cuando eso llamaba, pero no podía hablar. Pero ya está bien. No, pues sí, está en el tratamiento. Y bueno, entonces Dios, vamos... Ahí vamos. Que ahí le voy a mandar esas herramientas para que trabaje ahí, para que le pida a San José y que la termine de sanar, que le conceda ese milagro, ya que está aquí con nosotros, ¿vale? Un besote y un abrazote. Nos manda una foto ahí al canal, o llama y dice, ya me llegaron las herramientas, ¿listo? A todos ustedes, Dios les pague. Estamos desocupándole el taller a San José. Suena eso gracioso, pero bueno. Pero a eso hemos venido, a este taller, a enamorarnos de este hombre, a conocerlo. Con estas herramientas lo puedes conocer y lo puedes amar más. Este canal, el patrono es San José. Entonces, cuando le lleguen esas herramientas, hay que rezar más por el canal, darle más gracias por el canal y bendecir al canal con esas ofrendas, con esas donaciones, con esas ayudas para que podamos seguir. A todos ustedes, mil gracias. Todo esto solo para darle gloria a Dios, a nadie más. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana nos vemos aquí en el taller. Los espero a ver cómo vamos a rematar las herramientas de esta semana. Hasta mañana. Taller.